Hola, soy Manuel Valibrea de Canine Service y una vez más quiero insistirte en la importancia de que eduques a tu perro dentro de un entorno que existan unos límites y unas reglas que ha de cumplir. De esa manera obtendrás un perro equilibrado. Si tu perro mordisquea tus manos o tu ropa de forma insistente y lo que has hecho hasta ahora no te ha dado resultado para que cambie su hábito, te recomiendo que hagas lo siguiente. Piensa que al mordisquearte, él lo que está intentando es llamar tu atención. Por tanto, deberás privarlo de esa atención. Con lo cual, deberás reaccionar de manera automática diciendo no de manera asertiva y dejándolo solo, privándolo así de tu presencia y de la compañía que le está reclamando. Piensa que es muy importante que el perro no obtenga todo lo que quiere, especialmente si lo pide de mala manera o de manera insistente. Actuar de esta manera será muy beneficioso para que puedas establecer unos roles en los cuales él obedece o él entiende que se ha de adaptar a unas normas que tú le estás poniendo. En este caso, la norma va a ser que no puede pasar el límite, que tiene un límite, que es que no puede estar mordiendo insistentemente tus brazos, tu ropa o tus manos, por ejemplo. Cada vez que reacciones de esta manera, lo vas a estar frustrando y vas a estar haciendo que él desarrolle tolerancia a esa frustración. Deberás reaccionar de esta manera hasta que consigas extinguir su comportamiento. No tengas excepciones, no lo hagas a veces sí y a veces no. En el momento que decidas empezar a actuar de esta manera, hazlo siempre hasta que él deje de mostrar ese comportamiento. Es importante que no te enfades, solo reaccionas de esa manera. Tendrás que calibrar el tiempo que lo dejas solo. Habrán perros que con dejarlo solo 7 segundos, entre 5 o 7 segundos, será efectivo y cuando vuelvas el perro vas a ver que se comporta de otra manera. De esta manera estarás empleando lo que en psicología conductista o cognitivo-conductual se llama castigo negativo. Consiste en negar algo bueno. El perro lo que quiere es tu presencia, está reclamando su atención, está reclamando tu atención y lo que vas a hacer es negársela. De esta manera va a entender que cada vez que muerde tu ropa o tus manos, le niegas tu presencia, que es lo que él quiere. Actuando de esta manera, obtendrás un perro bien educado, con tolerancia a la frustración y, lo que es más importante, equilibrado. Bueno, espero que te hayan servido estos consejos. Y si quieres apoyar este proyecto, puedes compartir este vídeo. También puedes darle a me gusta o dejar un comentario. Nos vemos pronto.